Hola de nuevo, aquí os traigo otro look básico, voy a intentar hacerlo más o menos rapidito para que así los tengáis todos más o menos pronto. Y como veis en este caso es un look rasgado, básicamente se centra en oscurecer lo que es la parte aquí externa como haciendo un delineado ahumado y lo rasga bastante los ojos a la vez que los hace más grandes. Así que bueno, espero que os haya gustado el look y que por supuesto os quede a ver el paso a paso. Como siempre empezamos aplicando una prebase para sombras para que nos dure más tiempo nuestro maquillaje y voy a utilizar la de Line Voy a crear un pequeño punto de luz con el agua Cream número 13 de Make Up Forever. Es similar al Paint Pot de MAC, el Bar Study, y aunque después vamos a aplicar sombras más de encima, pues ya le va a dar un puntillo de luz al look sin que quede todo totalmente mat. Y ahora con la sombra wash voy a iluminar el arco de las cejas y voy a aplicarlo justo en el, la zona donde apliqué el aguacrep, ¿vale? Para matizarlo un poquito y no quede tan luminoso. Ahora con la sombra Venus voy a dar un punto de luz justo en el lagrimal y también la aplicaré en el párpado inferior también por el lagrimal. Ahora con la Naked 2, la sombra Naked 2, voy a crear una cuenca bastante difuminada. Dando toques de adelante hacia atrás para que quede bastante suave y nos ayude solo para crear un poquito de dimensión. Ahora, con la sombra Find y un pincel pequeñito, vamos a empezar a hacer como un delineado grueso que iremos degradando, ¿vale? Posteriormente, vamos poquito a poco dándole intensidad y después vamos cogiendo un pincel de difuminar y lo vamos a levantar un poco hacia arriba para que nos dé ese efecto rasgado del ojo. Nos ayudamos con la sombra NX2 otra vez y el pincel de difuminar y lo vamos difuminando. Este proceso se puede repetir las veces que queráis hasta que encontréis la intensidad que buscáis. Y por último con la sombra Crave pues volvemos a repasar lo que es la parte más externa o más inferior y volvemos a repetir los pasos. Repito, esto es... La intensidad que nosotros busquemos es ir repitiendo los pasos, volvemos con la Fine, volvemos con la Naked, volvemos con la Crave y ya es ir buscando el punto que, de intensidad que nos guste. Volvemos a difuminar así para que quede todo bastante integrado. En el párpado inferior vamos a aplicar la sombra Fine por todo lo que es el párpado inferior hasta donde aplicamos la sombra Venus en el lagrimal, ¿vale? Sin llegar a lagrimal, por supuesto. Y después con la sombra negra. Pues lo unimos con lo que hemos hecho arriba para que quede todo más integrado y se levante más la mirada. Ahora toca el turno de delinear. Yo voy a utilizar un headliner, puedo utilizar un líquido, pero siempre mejor el headliner porque posteriormente lo vamos a difuminar e integrar con lo que hemos hecho antes. Así nos dará un efecto más rasgado en la mirada. Entonces hacemos el delineado como lo hacemos normalmente, pero al llegar a la esquina, cogemos un poquito de la sombra Crave o una negra o lo que queráis. Y lo integramos con el delineado. Y volvemos a repasar con un poquito con la sombra Fight, que es la marrón. De la Waterline solo voy a delinear la parte en la que está la sombra más oscura. Y luego utilizamos nuestra máscara de pestañas y aplicamos dos capas. También podemos aplicar pestañas postizas en la parte externa para que nos rasgue más los ojos. Y así quedaría el maquillaje. Como veis, rasga muchísimo los ojos y las que tengáis los ojos descendentes, pues os lo va a levantar y os lo va a hacer más grande también. Ya voy a pasar con el rostro. Voy a utilizar como base de maquillaje el After Miracle de Lancôme. Es una base que queda muy natural a la vez que luminosa y también cubre. Y la voy a aplicar con una esponjita para que quede más incluso más natural. De corrector voy a utilizar el mineral de MAC en el tono w 20 Lo voy a aplicar en la zona de las ojeras y donde tenga, yo que sé, la zona rojiza, alguna marquita y después con la Perfect Blender lo voy a difuminar con una brochita suelta y unos polvos sueltecitos también voy a matizar esas zonas donde he puesto el corrector y también un poquito en la zona T defino el rostro con los ojulas de Benefit, así lo que es el hueso de, del pómulo y un poquito en la sien y para esconder un poquito la papada y voy a aplicar colorete sobre todo en las manzanitas subiendo un poco hacia arriba voy a utilizar el Frat Boy de The de Es un rosa muy bonito así natural también. Ilumino con los Soft Gentle de MAC sobre todo en la parte más alta del pómulo y un poquito en lo que es la nariz, el pómulo, el arco de cupido. Y de labiales voy a dar dos opciones. La más intensa sería el Morange de MAC que es el acabado Amplify. Y bueno siempre pues con un rojo también quedaría muy bien, con un borgoña es un look que al ser neutro pega con cualquier color de labios y fuerte. Y de nude voy a utilizar el Bright eye Sweet de Sleek que es un mate mi y para, ya veis que hasta aunque sean los labios naturales o fuertes esto queda muy bien en este look y así en mate queda muy bonito y ya está, ya estaría el look terminado. Bueno y hasta aquí el luz ragado. Espero que os haya gustado. Si es así, dad dedito arriba. Si os interesan redes sociales, fotos, al blog y todo lo que he utilizado, está aquí abajo en la cajita de información. Nos vemos en los próximos vídeos. Un besote enorme y hasta luego.